Y ahora ya sí vamos a presentar al amigo ponente de la conferencia de hoy. José Luis Orantes de la Fuente, ponte por aquí, hombre, por lo menos que te vean, aunque lo van a ver ahora, pues es físico, es licenciado en física por la Universidad de Valladolid y es este joven que me acompaña por aquí, que ya se ha jubilado. Pero digo que es joven porque es que desde que se ha jubilado hace muchísimas más cosas de las que hacía antes, incluso durante sus 40 años casi como profesor. Él ha sido catedrático de bachillerato y ha ejercido pues la docencia durante todo ese tiempo, participando además en muchos programas de actualización metodológica y didáctica. Además de profesor en el Instituto Zorrilla, ha sido profesor asociado en la Universidad de Valladolid en el Departamento de Electrónica, Electricidad y Magnetismo durante 10 años. Y pertenece desde sus inicios a la comisión organizadora de la fase local de la Olimpiada de Física. Como fruto de esta actividad, ha publicado el libro Física Olímpica, mucho más que problemas, que me ha regalado esta tarde dedicado, me hace mucha ilusión. Y en los últimos años, además, ha trabajado intensamente en la recuperación del riquísimo patrimonio del antiguo gabinete de física del Instituto Zorrilla. Una cantidad de instrumentos pues antiguos, que él ha hecho un esfuerzo enorme de catalogación y de limpiarlos, de ponerlos en, digamos, en funcionamiento, todos los que se puede. La verdad que un trabajo increíble. Es miembro de la Asociación Nacional para la Defensa del Patrimonio de los Institutos Históricos de España, donde ha presentado y publicado diversos trabajos, y es actualmente el presidente de la Asociación de Amigos del Instituto Zorrilla de Valladolid. Pues como celebramos este aniversario de la llegada a la Luna, hace algunos meses José Luis, que es amigo de la casa y mío personal, nos ofreció dar una conferencia y, por supuesto, dijimos que sí. Como ven, no se habla solo de la misión Apolo 11, donde están los astronautas, dos de los cuales pisaron la Luna, sino de toda la historia. Y vamos a ver cuál es la importancia relativa también de las distintas misiones e incluso vamos a ver una simulación del viaje completo. Muchas gracias. Muchas. Bueno, buenas tardes. Es un placer estar aquí en estos momentos, sobre todo por la cantidad de buenos amigos que, en fin, que haciendo un esfuerzo, posiblemente, porque me consta, con los comienzos de curso de algunos compañeros, pues siempre es muy de agradecer. Bueno, voy a tratar de primero de desvelar un poco una cosa un poco personal, y es de dónde me surge a mí el momento del interés por empezar a realizar este trabajo. Y es una cosa un poco extraña. El cerebro humano es muy extraño. Es tan extraño que te despiertas de repente una noche a las 3 o a las 4 de la mañana con una imagen, la trayectoria famosa del viaje a la Luna, y diciendo, ¿y cómo se ha hecho eso? Y entonces ese es el arranque de todo. Es el arranque de todo. Entonces, bueno, como es el arranque, lo que sí que voy a comentar pues es algunas peculiaridades, algunas características de esta exposición. No voy a entrar en muchos detalles que son o bien conocidos o ya se expusieron en una conferencia celebrada en abril pasado por el profesor Eugenio Fernández Aguilar, donde de una manera que yo no voy a poder superar por su gracia y su, en fin, su ingenio, hablaba de, o desmontaba, mejor dicho, los tópicos, las preguntas tópicas que dicen los que no se creen que el hombre ha llegado a la Luna. Yo no voy a entrar en eso y voy a prescindir de algunos datos que podríamos extendernos, y en vez de durar el tiempo prudencial que debe durar la conferencia, pues nos alargaríamos, pues no sé, como 3 horas, una cosa así, ¿no? Entonces, no es conveniente. Bueno, por lo tanto, la estructura de la charla, lo que vamos a hacer, lógicamente sí, vamos a hacer una introducción general para entender por qué se produce esto que se llama la carrera espacial, el proyecto Apolo, algunas de las características, y luego entraremos en un poco más de detalle lo que es el vuelo del Apolo 8, que para mí
naturalmente que el Apolo 11, los primeros que llegan a la Luna, etcétera, pero realmente el mérito del Apolo 8 y sobre todo el valor de las personas que van en el Apolo 8 y después la repercusión que van a tener en el famoso Apolo 13, el de Houston, tenemos un problema, va a ser trascendental por lo que va a ocurrir también en el Apolo 8. Entonces, bueno, pues esa va a ser un poco el, ese va a ser el esquema un poco de la charla. Bien, vamos a ver si yo consigo hacerme con esto. Vamos a empezar, lo primero de todo, con el discurso. I therefore ask the Congress, que el presidente above and beyond the increases I have earlier requested for space activities, hace to provide the funds which are needed to meet the following national goals. First, I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Bueno, aquí tenemos las famosas palabras. La frase dice, creo que esta nación debe comprometerse a lograr el objetivo antes de que termine esta década de poner un hombre en la Luna y devolverlo a la Tierra. Se supone que es algo, claro. Bien, esta frase, hay que decir que cuando la escuchan en directo, los responsables de la NASA se les quedan los ojos como platos. Porque en esos momentos dicen, ¿cómo vamos a hacer esto? Entonces, esta frase va a estar machacando durante todo el tiempo y va a ser una presión constante que va a actuar sobre, sobre todo el programa para lograr este objetivo. Mucho más allá de que, como sabemos, el presidente Kennedy es asesinado en 1963 y, por lo tanto, se pone, de momento se pone en riesgo todo el programa, pero el programa continúa. Bien, vamos entonces a situar unas cuantas cosas en su contexto. Hay que tener en cuenta que la finalización de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, no está tan lejos y hay una serie de herencias de la Segunda Guerra Mundial que hay que tener en cuenta. Tenemos la Guerra Fría, por supuesto, el enfrentamiento de los dos bloques, etcétera, la Guerra de Vietnam, que está alterando profundamente la sociedad norteamericana, la inestabilidad social que va asociada, magnicidios, el mismo Kennedy, racismo, protestas estudiantiles, etcétera. Es una década tremenda la que vive Estados Unidos. Paralelamente, el desarrollo de la electrónica, esta va a ser quizás la clave por la cual Estados Unidos va a lograr imponerse de alguna manera en la carrera espacial a la Unión Soviética, el inicio de la computación y la existencia de empresas con excedentes financieros. Bien. Naturalmente, pues qué coincidencia. 4 de octubre. 4 de octubre, lanzamiento del Sputnik. Que es un objeto, que es una bola un poco más de medio metro de diámetro. Pero el hecho de estar dando vueltas y que los americanos vean allí una cosa que cada poco más de hora y media está pasando por encima de sus cabezas les pone muy nerviosos. Y, por lo tanto, eso genera una especie de histeria, de estado anímico en toda la nación que hace que inmediatamente se tomen una serie de medidas. ¿Cuáles son esas medidas? Pues esas medidas van a ser que la institución que había, la NACA, que era una institución militar destinada a la investigación aeronáutica fundamentalmente, creada en 1917, en plena Primera Guerra Mundial, se va a transformar rápidamente en un ente más complejo que es la NASA, en 1958. Es decir, rápidamente se empiezan a tomar medidas al respecto. Bien. Aquí tenemos las insignias, la bandera y el logotipo de la NASA. Bueno, si analizamos lo que tenemos aquí es un disco que representa la Tierra, la Luna, una especie de órbita de un satélite, un conjunto de estrellas que no están bien identificadas, no se sabe si representan algún tipo de constelación, y un objeto aquí en color rojo,
que es el que se mantiene, aquí han desaparecido la Tierra y la Luna, pero se mantiene esta estructura. ¿Qué es esa estructura? Bueno, pues esa estructura es realmente el proyecto en el que empieza a investigar la NASA en el momento de su creación, que es un ala supersónica. Y entonces, como están muy encantados con los trabajos manuales que han hecho para modelizar ese ala, pues la colocan y ha permanecido. ¿Qué pongo aquí? Bueno, pues esa es la insignia de Star Trek. Para que veamos pues un poco las analogías, y hay unos guiños, la NASA después va a hacer también unos guiños correspondientes con la insignia de Star Trek, bueno, en fin, pues combinando un poco también la parte social y los frikis correspondientes. Bueno, no se puede olvidar que todo el proyecto Apolo y el director de la NASA inicialmente es un personaje, en fin, que es Von Braun. Von Braun es miembro de las SS y es el que se dedica a fabricar las bombas volantes que caen sobre Londres y el desarrollo, sobre todo, de las V2. Bien, hay una historia oscura que a veces no se tiene mucho interés en poner de manifiesto, pero es interesante saber que en los últimos días de la guerra o los primeros días hay una carrera, tremenda, tanto por parte de los aliados, especialmente los americanos, como por parte de los soviéticos, para intentar capturar, secuestrar a la mayor parte de los científicos nazis que habían estado trabajando. Entonces, en Estados Unidos eso le denomina la operación Paperclip, y como consecuencia de eso son del orden de un centenar largo de científicos los que se llevan primero a Estados Unidos, que los tienen allí en una especie de medio campo de concentración, pero que rápidamente van a pasar a mejor vida en el sentido material, naturalmente. Y dentro de ellos, por supuesto, está principalmente está Von Braun. No solamente se llaman los científicos, sino que tratan de coger todos los aparatos montados o semimontados, las V2, que encuentran. Y se las llevan a Estados Unidos. Y ese es el inicio, por decirlo así, del estudio de la carrera espacial en Estados Unidos. Bien. Por supuesto, en 1960 se inicia el programa Apolo y la construcción del Saturno V, que es el padre de Von Braun. En el 69 sabemos que lleva el hombre a la Luna. En el 71 tiene que declarar Von Braun en Alemania por su responsabilidad durante la guerra. Lo que ignoro es en qué se tradujo eso, me parece que en nada. En el 74, a consecuencia de que en el 72-73 se clausura el proyecto Apolo y se quedan en la calle pues prácticamente toda la gente que había estado trabajando, miles de personas, pues es contratado precisamente los que tenemos algo que ver con la electrónica, pues nos llama la atención, ¿no? Con una marca súper conocida de semiconductores que es Fairchild. En 1977 muere por un cáncer de colon. Bueno, este es Von Braun. Y aquí rodeado de amistades peligrosas, las V2, aquí con Disney y con Kennedy. Hizo varias visitas, alguna privada incluso, en la que estuvo con Von Braun. Y aquí en el centro podéis ver el tamaño de las toberas del Saturno V, de la fase primera del Saturno V. Unas proporciones impresionantes. Bien, vamos a ver rápidamente los antecedentes del proyecto, del programa Apolo, que es el proyecto Mercury. Bien, se inicia rápidamente porque el tema de los soviéticos les surge y entonces rápidamente empiezan a ver cómo pueden contrarrestar toda esa, sobre todo una propaganda, digamos, a nivel mundial que están teniendo tremenda. Bien, entonces, ¿en qué consiste? Pues entrenamiento de monos y astronautas, juntos pero no revueltos,
Son 7 vuelos tripulados los que se hacen entre 1961 y 63, incluyendo a Han. Han es el chimpancé. Bien, el primero es el vuelo suborbital. Un vuelo suborbital es aquel que no da la vuelta completa, sino que es una trayectoria parabólica, que se hace a primeros del 61. En el 57 ya los soviéticos habían lanzado a la perrita Laika, que después hemos sabido que la pobrecilla, pues en fin, duró poco. En abril del 61, Yuri Gagarin es el primer cosmonauta que orbita alrededor de la Tierra. Inmediatamente tratan de responder 20 días después, lanzando a Alan Shepard, pero no está preparado todavía para el vuelo orbital, y entonces es un vuelo suborbital. Los rusos hacen bastantes chistes al respecto, porque dicen, bueno, esto ha sido, en fin, un saltito que has dado. Bien, hay que esperar al 62 para que John Glenn sea el primer astronauta norteamericano que es capaz de orbitar. Bien, el programa Mercurio y posteriormente el programa Géminis va a ser los astronautas van a ser un conjunto que después van a integrar básicamente las tripulaciones del Apolo, porque en realidad lo que están preparando es el Apolo. Estos son los 7 del Mercury. Este es Alan Shepard, John Glenn, este es Yuri Gagarin, que murió desgraciadamente pocos años después. John Glenn, sabéis que volvió otra vez en una lanzadera espacial al espacio, y este es el Han, que en fin, muy favorecido. Y además tengo entendido que después tuvo una jubilación bastante interesante. Bueno, en fin. Las misiones del Apolo pues son estas que tenemos aquí. El Apolo 1 es el que va a tener el terrible accidente, que comentaremos un poquito. Las misiones 2 y 3 nunca existieron. Las 4, 5 y 6 son misiones no tripuladas que tienen como objeto el probar fundamentalmente el Saturno. El Apolo 7 es ya la primera lanzamiento tripulado, pero en órbita alrededor de la Tierra. El Apolo 8 y el Apolo 10, aunque no van en ese orden, lógicamente va el 8, el 9, el 10, pero el Apolo 8 y el 10 hacen la circunvalación de la Luna, es decir, no se posan en la Luna, pero circunvalan la Luna. El Apolo 9 es el encargado de probar el módulo lunar en órbita terrestre. El Apolo 11 y 12 hacen el alunizaje, como sabemos. El Apolo 13 es el denominado, lo que llaman el exitoso fracaso, el problema que le surge y que tienen que abortar la misión de llegar a la Luna. Y bueno, ya estudiaremos porque es interesantísimo el vuelo del Apolo 13. Y luego ya los vuelos del 14, 15, 16 y 17, estos son ya vuelos de llegada a la Luna y de estancia más larga. Se va prolongando los días en los que están en la Luna. Bien, aquí tenemos a los astronautas que al meterse en la cápsula del Apolo el Apolo 1 es una prueba que hacen intentando desconectar todo, no vuelan, sino simplemente desconectar todo y ver si funciona. Cierran todo. Bien, parece ser que hay un problema de un cortocircuito que se ha provocado por un exceso de humedad en el ambiente, y al estar la cámara en un 100% de oxígeno, pues surge un incendio tremendo. Se descubren una serie de problemas, de irregularidades. Bueno, y esto está a punto de dar al traste con todo el programa Apolo. Posteriormente, se ha sabido que los rusos habían tenido el mismo problema. Lo que pasa que no nos habíamos enterado. Pero tuvieron el mismo problema también. En este caso, murió solo un astronauta. Pero tuvieron exactamente el mismo problema. Bien. Esa es como quedó la cápsula del interior. Bueno, terrible. Bien, una víctima colateral
de esto es un personaje que es Harrison Storm. Harrison Storm es un investigador, jefe de división de una empresa, de la NAA, porque una de las cosas que se hace desde la NASA es implicar a las empresas y proponerles, digamos, pues este tipo de negocios, entre comillas, ¿no? De proyectos. Usted mire a ver por cuánto nos sale esto, usted se responsabiliza. Bueno, y son distintas empresas, unas cuantas empresas, las que van a ir haciendo las distintas partes, a ir construyendo las distintas partes del programa Apolo. De ahí surgirán algunos problemas también, como comentaremos. Bien, este personaje, pues se toma como chivo expiatorio y es despedido. Es una figura parcialmente recuperada. Hay un libro que es Ángulo de Ataque, del Mike Gray, del 1992, donde describe muy bien todo esto. Y a mí me parece que esta película, que si no la han visto, pues yo se la recomiendo, porque me parece una película estupenda. Yo me entusiasmé quizá excesivamente y cuando me he documentado de algunas cosas, pues mi entusiasmo baja un poquito, pero es una película extraordinaria, de todas formas, ¿eh? Y las tres figuras femeninas son reales, no son ciertas algunas cosas que se dicen de esta persona, que es... no me acuerdo el nombre. Bueno, estas otras dos figuras son figuras ficticias, pero la figura que aquí está, que es en la película, se llama Al Harrison, que está representada por Kevin Costner. Yo creo que está copiada de la figura de Harrison Storm, no solamente por la coincidencia de nombres, sino por el modo de actuar y de trabajo. Bien, es una impresión personal mía. Bueno, esta imagen yo creo que es muy interesante para hacernos una idea del tamaño de las cosas. Aquí hay una representación de lo que son los primeros cohetes, que son prácticamente misiles a los que se les ha superpuesto una cápsula en donde va metido el astronauta, en el caso de Atlas para los Mercury, el Titán ya es un poco más grande para el Géminis, que son los que se encargan ya de hacer ensamblajes en órbita de dos naves. Y ya aquí vemos el tamaño descomunal del Apolo, del Saturno V. Tamaño de las cápsulas y de la nave Apolo. Vamos a llamar nave a todo porque es el conjunto, ¿eh? Bien. La tripulación está formada, son tres personas, tres astronautas, el comandante de la misión, Frank Borman, el piloto del módulo de comando. El módulo de comando es lo que llamamos la cápsula, entre comillas, ¿eh? Y William Anders, el segundo piloto. Bien, en realidad, James Lowell es el que tiene más categoría de los tres, pero no es el comandante, porque el comandante, que habría sido Collins, que es el que va a ir en el Apolo 11 y el que se queda dando vueltas, pues resulta que tiene un problema de una peritonitis, le tienen que operar, y entonces va Borman como comandante. Bien, Lowell es un personaje clave a lo largo de todo esto. Y una persona con una experiencia tremenda, y es el que va a resolver prácticamente el retorno del Apolo 13 a la Tierra. Bien, la tripulación de reserva, que os pueden sonar, Armstrong, Aldrin, por ahí. Bien, aquí tenemos a los muchachotes. Bueno, el Apolo 8 en realidad no estaba destinado a hacer esto, sino que hay una serie de circunstancias, por todo esto que estamos comentando, de la presión mediática para tratar, estamos en 1968, antes de que termine la década, llegar a la Luna, etcétera, pero por otro lado también los soviéticos,
Entonces, bueno, resulta que en octubre del 68 se hace, en el Apolo 7, se hace la prueba del módulo de mando y el módulo de servicio, en órbita alrededor de la Tierra. Y estaba previsto que en diciembre el Apolo 8 probara el módulo lunar, pero en órbita terrestre, con otra tripulación. Y el Apolo 9 hiciera la prueba del módulo lunar, pero en una órbita elíptica alejándose más de la Tierra. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que las cosas no funcionan de modo perfecto. Y entonces hay un retraso y problemas en la entrega del módulo lunar. Con lo cual, el Apolo 8 no puede realizar eso. ¿Qué es lo que hacen? Dicen, atrasamos todo. Teniendo aquí a los rusos que nos están tirando constantemente sondas y cohetes y tal, pues lo que hacen es que la misión del inicial del Apolo 8 se aplaza, convirtiéndola en el Apolo 9. El Apolo 9 se transforma en el Apolo 8 y su objetivo es llegar a la Luna. No posarse en la Luna, pero hacer la circunvalación de la Luna. Se intercambian entonces las tripulaciones. A todo esto hay una incertidumbre tremenda porque los soviéticos han lanzado la Zond 5 en septiembre del 68, que esta sí que circunvala la Luna y regresa a la Tierra. En la cápsula han metido pues unas tortuguitas y unos bichejos por ahí. No se sabe si padecieron de estrés las tortugas, no tenemos esa información. Se recuperan, no la recuperan donde pensaban, la recuperan en el Océano Índico y un poco más allá de donde tenían previsto. Bien, es decir, que hay un agobio y una presión constante por ir quemando etapas a la mayor velocidad posible. Bien, ¿por qué es histórico el viaje del Apolo 8? Bueno, pues se celebra el 21 al 27 de diciembre. Es el primer viaje tripulado a la Luna. Son los primeros humanos en contemplar la Tierra a distancia. Naturalmente ya había algunas fotos, pero los primeros humanos en atravesar los cinturones Van Allen, que son estas estructuras de partículas ionizadas por el viento solar que se concentran por el campo magnético terrestre y que suponen una gran cantidad de radiación. Hay quien dice que es que quien atraviese eso va a morir, vamos, indefectiblemente, tal vez. No, todo depende, claro, si te dedicas a veranear en los cinturones Van Allen, pues claro, lógicamente tendrás algún problemilla, Igual que si te haces radiografías cada 5 minutos. Pues claro, o sea, oye, es que ya le he cogido el gustillo, ya, bueno, pues, en fin, desintoxícate, no sé, no es conveniente. Bien, la primera observación de la cara oculta de la Luna por humanos, la primera exploración por humanos de trayectoria del retorno libre, que nos fijaremos y hablaremos de eso, la primera reentrada en la atmósfera terrestre a velocidad límite, también por humanos, porque otra cosa es lanzar un chisme que dices, bueno, si se quema, da igual, pero, en fin. Entonces, por muchas razones, el Apolo 8, según he comentado, es un viaje para mí que hay que darle la trascendencia y la importancia que tuvo. Y, de hecho, en los primeros meses, la gente sí que se la dio. Y de hecho tuvieron una repercusión mediática bastante grande. Después vendrá el Apolo 11 y se come toda esa expectativa. Pero bueno. Tenemos aquí el símbolo de que lo comentaremos de la insignia del Apolo 8. Una de las vistas famosas que ven alejándose la Tierra. Y la famosa vista del amanecer de la Tierra sobre la Luna. Bien, volveremos sobre esto. Bueno, rápidamente, el Saturno, el cohete, enorme. Lo que más nos va a interesar es la tercera etapa. Son 3 etapas. La tercera etapa es la más importante. ¿Por qué? Porque es la que va a permitir darle el chute definitivo, digamos,
para conseguir salir desde el campo gravitatorio de la Tierra y llegar a la Luna. Bien, esta es la sección de la primera sección del Saturno, de la etapa primera. Esta es la segunda y esta es la tercera. Como característica, esta etapa tiene un problema, y es que tiene que encenderse y apagarse y volverse a encender. Se tiene que encender primero porque la segunda etapa no es capaz por sí misma de colocar a la nave en lo que se llama en la órbita de aparcamiento. Es decir, primero se sube, primera etapa, se engancha a la segunda etapa, se llega hasta los 190 kilómetros de altura, pero se necesita todavía un tercer impulso para estabilizarla en la órbita, en una órbita en la que va a estar, se llama órbita de aparcamiento, y ahí va a estar hasta que se da el impulso traslunar, que se llama. Bueno, pues para eso se necesita encender la tercera etapa, pero hay que apagarla, porque hay que reservar el combustible para la ignición final, que es la que va a llevar a los astronautas a la Luna. Bueno, esto es la nave del Apolo, propiamente dicho. Lógicamente, en el primer vuelo, en el Apolo 8, no existe el módulo lunar. Aquí va, este es el módulo de servicio, que es el que después va a permitir regresar a la Tierra. Esto es el módulo de mando, o la cápsula. Bueno, esta es la torreta para, si hay algún problema, pues sacarles de ahí. Bien. El módulo de servicio, ya hemos comentado, también tiene que tener la capacidad de ser encendido y apagado varias veces. El módulo de mando lo tenemos aquí, cómo van los astronautas, prácticamente de pie. Bueno, de pie o sentado, da igual, porque en el espacio, pues, bueno, ahí. El tamaño se aprecia un poquito ahí. Bueno, y nos vamos a centrar en el lanzamiento. Pongo aquí todos estos datos porque yo he tenido necesidad de ajustar estos datos al milímetro para después hacer lo que a mí me obsesionaba esa noche cuando me desperté, que es hacer el cálculo y ver si era verdad, si coincidían, si aplicando las leyes de Newton, pues era verdad que coincidía con lo que habían hecho los astronautas. Entonces, bueno, es interesante saber que la Luna, el lanzamiento es el 21, y que la Luna, el día 19, había sido plenilunio. Y además, el perilunio, perdón. Es decir, proximidad mayor a la Tierra. Y además, luna nueva. El Sol, claro, 21 de diciembre, pues solsticio de invierno. Entonces, quiere decir que el Sol está en una declinación en la más baja posible. Entonces, combinando todas estas cosas, bueno, aquí ya despidiéndose los muchachos y tal, el momento del lanzamiento, vale, muy bien, nada. Ya nos ponemos en marcha. Esta es la situación, más o menos, de la posición. Esto es Cabo Cañaveral, la posición donde se lanza, la hora. Bueno, ahora, en términos astronómicos, ascensión recta, no me voy a meter. La dirección de la situación donde está el meridiano Greenwich, la posición que ocupa la Luna y la posición que ocupa el Sol. Bien, si nos fijamos en este gráfico, podemos rápidamente deducir una cosa. Esta foto es falsa. Es imposible que la Luna esté ahí. Está trucada. Han colocado aquí la Luna, bueno, para que quede bonito. Pero la Luna no podía estar ahí. Porque la Luna, si nos damos cuenta, está del lado contrario. No puede haber salido. Bien. Entonces, bueno, esta sí que es una foto más real, donde se ve el amanecer allí. Tal. Bien, ¿en qué consiste el despegue? Pues hay un primer impulso, muy duro, la primera etapa de 4G, una segunda etapa que sube a 190, y después la inserción en la órbita de aparcamiento a través de la tercera etapa, que tiene que encenderse y apagarse, según hemos dicho.
Bueno, la órbita de aparcamiento es una órbita entre 185 y 190 kilómetros de altura y da vuelta y media antes de, son unos 160 minutos, ¿antes de qué? Pues de producirse ese impulso que va a catapultar a la nave hasta la Luna. Bien, si vemos aquí, este gráfico está calculado por mí, también he hecho una simulación de cómo es todo el desarrollo trasladado sobre el mapa, el mapa mundi. Esta es la posición inicial de la Luna y del Sol y la posición de la Luna y del Sol cuando, después de dar vuelta y media, en este proceso, esta zona que hay aquí es la zona del impulso. Está calculado las distancias y todo, ¿eh? Bien, muy importante. No es por casualidad, o sí, pero la latitud de Cabo Cañaveral es que se ajusta perfectamente para esta tarea, porque facilita extraordinariamente situar a la nave justamente en el plano de la Luna, porque la trayectoria que se va a hacer en el plano de rotación de la Luna alrededor de la Tierra. Entonces vemos aquí la nave, aquí la Luna y el Sol, ¿verdad? El Sol está, daros cuenta, el Sol está más bajo del Ecuador, pues estamos en el solsticio de invierno, y la Luna está aproximadamente, el plano de la Luna, 5 grados por debajo. Bueno, este es el gráfico oficial de la NASA del lanzamiento de la órbita de aparcamiento. Como veis, la correspondencia y la coincidencia con el obtenido por mí en simulación, pues es notable. Bueno, ¿qué es esto de la trayectoria de retorno libre? Bueno, es un modo que permite volver a la Tierra sin gastar combustible. Pero hay que tener en cuenta que la investigación de esto, que supone unos métodos numéricos y de computación bastante complejos, no se tienen desarrollados hasta 1963. Es decir, que cuando empieza el programa Apolo, no saben cómo ir a la Luna. Bueno, esto no saben cómo ir a la Luna, no saben dónde ir, no saben, o sea, no saben casi nada. Por eso decía yo que, vamos, se quedaron con los ojos a cuadros, ¿verdad? Cuando Kennedy les dice, en una década, allí. Un momento. Vale. Es una trayectoria en el mismo plano orbital. Bien, aquí es una representación muy simple. Esta es una representación más realista. Esta, por cierto, es la representación de la trayectoria del Apolo 13, que ya comentaremos sus peculiaridades. Bueno, y esta es la trayectoria que la sonda soviética Luna 3 hace en 1959, para que veamos que no lo tenían claro. Y, desde luego, trayectoria en un plano, como podéis ver, no es. O sea, naturalmente no la recuperaron. Bueno, ahora entendemos por qué, coincidencias, el Apolo 8 toma como insignia el 8, que coincide con el 8 de la trayectoria de retorno libre. Bien. La ventaja que tenemos hoy día es que la NASA ha desclasificado todos sus materiales. Entonces, a través de Internet nos podemos meter en toda esa documentación. Y, en particular, tenemos el artículo de Schwenninger, que publica en 1963, donde describe perfectamente los dos modos. Hay el modo de la trayectoria circunlunar y la cislunar. La cislunar, el problema es que es mucho más larga. Si nos fijamos, dice, esto de 8 no es igual que el otro. Pequeño truco. Está hecho con referencia a que la Luna y el sistema de referencia Luna-Tierra, es decir, como si no se movieran. Lo que se mueve es todo lo demás. Es un poco difícil de imaginar, pero es así. Seguramente les sería más fácil hacer los cálculos de gráficos correspondientes. Bueno, y todo esto, como decía, pues es simplemente aplicar esta maravillosa ley
de la gravitación universal de Newton. Exclusivamente. El problema de esta ley es que sabemos resolverla perfectamente para el problema de dos cuerpos, pero lo que tenemos aquí, Tierra, Luna, Apolo, son tres cuerpos. Y eso no tiene solución analítica. Solamente se puede resolver a través de métodos matemáticos. Perdón, métodos numéricos. Bien. Por cierto, esta imagen es de un compañero que me hizo esta... un artista, Gerardo Vacas, que me hizo esta... Bueno. Bien. Voy a comentar un poquito este gráfico porque es importante ver la historia del viaje. La historia del viaje es que se sale de Cabo Cañaveral, se produce aquí la inserción en la órbita de aparcamiento, se produce una vuelta y media, y en estos momentos se produce aquí lo que se llama la inyección traslunar, que es el chute ese. Ese chute que llega por aquí, y llega un momento en que hay que separar la tercera fase, la S4B que se llama, de la nave Apolo. No se puede continuar. Y en ese momento, esa separación, van a seguir dos caminos distintos. La nave va a venir por aquí, Apolo va a venir por aquí, aquí va a dar las vueltas y por aquí va a volver. Mientras que esa fase, la fase tercera, va a seguir esta trayectoria y va a pasar cerca de la Luna. Bueno, ahí en ese punto es en el que se produce esa separación. Esto es lo que ven los astronautas. Y, ¿cómo diría yo? Se asustan. Porque ven un montón de partículas y de cuerpos extraños alrededor, producto de que al separarlos sea mediante explosivos. Entonces hay cantidad de objetos, de cuerpos extraños alrededor, y tienen miedo de que eso deteriore los motores de la nave. Bien, estos van haciendo fotos y hacen una maniobra de alejamiento. Tienen que hacer una maniobra de alejamiento. Y estos van viendo cómo se van alejando. Esta foto a mí me sobrecoge, porque la nave está, o sea, la tercera sección está aquí. Aquí está la Tierra y lo que tenemos es un vacío estremecedor. Bueno, van viendo cómo se va alejando la Tierra. Bueno, y se van aproximando a la Luna. Bueno, tenemos aquí un poco otro gráfico donde podemos entender la Luna no está quieta. La Luna no está quieta. La Luna ha partido en el momento del lanzamiento, está aquí, y han ido al encuentro y se encuentran aquí. Aquí dan las vueltas, pero la Luna sigue y luego tienen que salir. Por esta razón, ellos no consiguen, no, en el viaje de ida jamás ven la Luna. Jamás ven la Luna. He oído, porque han salido ahora muchas series, muchos documentales sobre el tema, y ahí a veces dice no la podían ver porque igual les deslumbraba la luz del sol. No, yo creo que no era problema de eso, sino que por la posición que llevaban no podían verla. Entonces, a la Luna no la ven hasta que están detrás de la Luna, en la cara oculta de la Luna. Y hay un detalle importante, y es cuando ellos cuando hacen la inserción en la órbita lunar, cuando llegan aquí, vuelven por aquí, ¿con quién se encuentran? Pues con un viejo amigo, con el S4B. Y claro, en fin, aunque las distancias estas, absolutamente, son bueno, de unos miles de kilómetros, cabía la posibilidad de que se lo encontraran más cerca de lo debido. Bien. La simulación del vamos, si alguien está interesado, tengo el programa, se ve todo. Bueno, voy a hacerlo un poco más resumido aquí. La simulación, bueno, la partida de cómo se llega, aquí empieza a dar las 10 vueltas, se van haciendo las 10 vueltas. En la imagen de la derecha lo que tenemos es la referencia de la Luna. Se ha visto
la Luna, bueno, pues cómo se ve desde la Luna, y esto sería ya la llegada, ya he superpuesto aquí en grande, y sobre todo lo que me interesa es ver los datos. Estos son los datos de la simulación, las velocidades, las distancias, y este es un dato muy importante, que es el ángulo de entrada. El ángulo de entrada es un poco, es menos 9 grados, es un poco superior al debido, pero eso supone que siempre hay que hacer alguna modificación, alguna rectificación para la entrada, ¿eh? Que no es mucho, pero hay que, el ángulo de entrada veremos que está entre 7, 5, 4 grados, así. Bien. Circunvalando la Luna, se encuentran, son los primeros que empiezan a detectar que es muy difícil establecer una órbita circular alrededor de la Luna. ¿Por qué? Porque hay una serie de irregularidades en el campo magnético de la Luna que les hacen estar oscilando permanentemente en altura respecto de la Luna. Bueno, esta es la famosa, una de las famosas vistas que ellos confiesan, dicen, nadie nos había dicho, no estábamos preparados para ver esta imagen. Y les sorprende, claro, se quedan. Bien, voy a poner una imagen que no es de la misión, sino que es de 2001, que, se, como sabéis, se estrena en unos meses antes, en el 68, donde se ven pues unas coincidencias y, en fin, unos parecidos entre la realidad y la ficción, ¿eh? Aquí tenemos la imagen de famosa, que una de las imágenes, que primero la hacen con una película en blanco y negro, y luego dice, oye, pero no tenías una, esto es así, ¿eh? ¿No tenías un carrete en color? Dice, sí, espera, que lo cambio. Y hacen la foto en color, ¿eh? O sea, es que es así la historia. Bueno, en realidad ellos, tal como ven la imagen, yo creo que es más bien así, porque ellos van bordeando la Luna, entonces se la encuentran así. Y aquí yo he pintado la dirección de los rayos del Sol. He pintado el eje de rotación de la Tierra y el ecuador. Y bueno, yo creo que sí que coincide bastante. En fin, tendrían que haber afinado mucho para habernos trucado la imagen, ¿eh? Según la época, según la fecha y demás. El regreso, bueno, el regreso, bueno, pues más o menos se hace con cierta, con relativa normalidad. Con relativa normalidad, bueno, esta se empieza a transmitir imágenes por televisión. La cámara que llevan es una cámara de mala calidad, no pueden llevar más grande. Relativa normalidad, digo, porque, en fin, pues todos cometemos errores. Y Jim Lowell, pues esto, oye, que me aburro, que voy a trastear por aquí, por allá, tal. Pues no sé qué hace y borra parte del programa del ordenador de a bordo. Entonces se tiene que coger el manual, como con el Windows, ¿verdad? Y empezar a ver cómo arreglo yo esto. Y eso va a ser muy importante, porque eso le va a servir mucho para luego lo que va a vivir en el Apolo 13. Y hablamos del ordenador. El ordenador no es HAL. Bien. ¿Qué es el computador de a bordo? Pues es una maquinita, tenéis aquí, una CPU de 16 bits que tiene 4K de RAM, memorias de ferrita, algunas de estado sólido también, 64 KB de ROM, un reloj de 2 MHz, en fin. Este es el cuadro del ordenador y este es el ordenador, el contenido del ordenador. Podéis ver los tamaños. Este es Jim Lowell ahí al lado del ordenador. No se sabe si antes o después de hacer la pifia correspondiente. Bueno, ¿y quién es el responsable o la responsable del funcionamiento de este ordenador? Pues es una persona muy interesante porque es Margaret Hamilton. Es una muchacha que muy joven, que es la creadora del software de esta máquina. Aquí la veis con el listado del programita. Acuñó el término de ingeniería de software, es medalla presidencial de la Libertad en 2016 y honoris causa por la Politécnica de Cataluña en el 2018. Aquí está trasteando ella, toda afanosa, dentro del módulo, y aquí en una foto reciente.
Bien. El regreso a casa, hay que hacer la inyección transterrestre y la programación y la ingeniería que conlleva está a cargo de otra mujer, que es Poppy Northcutt, que es matemática, ingeniera de la NASA y abogada, y además chica de buen ver. Es la primera mujer ingeniera en trabajar en el centro de control de la misión de la NASA durante el Apolo 8. Un cráter de la Luna lleva el nombre de Poppy en su honor y actualmente trabaja en la defensa de los derechos civiles e igualdad de la mujer. La NASA explotó un poquito su imagen a efectos publicitarios. Esta es una foto muy reciente. Bueno, la reentrada, ya hemos hablado de la reentrada, que es muy crítica y hay que ajustar los ángulos de entrada, porque si entra con un ángulo mayor, la fricción, claro, se entra con la velocidad equivalente a la velocidad de escape, que es 11.200 metros por segundo, que vienen a ser unos 40.000 kilómetros por hora. Eso no se puede frenar con cohetes porque tendría que llevar tanto combustible como el que utilizó para salir de la Tierra. Eso es imposible. Entonces, esa energía se desprende, se libera en forma de calor. Por eso tiene que estar preparado el diseño de las cápsulas para precisamente tener ese escudo térmico que libere esa cantidad de calor. Esta es la imagen de la reentrada del Apolo 8 captada por los aviones de norteamericanos. La recuperación se hace en el Pacífico. En fin, todos muy bien. Saludos a la prensa, todo está. Bueno, esta es la cápsula. Y todas estas cápsulas, generalmente, van a parar a algún museo, a algún sitio donde se pueden ver y se tienen expuestas. Bueno. Vamos a repasar ahora un poquito también lo que son las distintas misiones. Hemos visto el Apolo 8, pero es conveniente ver el resto. Hombre, el Apolo 7 es conveniente también hablar un poquito. Ya hablamos de que es el primer vuelo tripulado del programa Apolo. Después, había que tener valor después de lo que les había ocurrido a los pobres chicos del Apolo 1, montarse allí. Probaron los módulos de mando y servicio en 11 días orbitando alrededor de la Tierra, pero se llevaban fatal, no se sabe por qué, no sé si habría cuestiones personales o qué, con el equipo de Tierra. Entonces, todos los 11 días fueron continuo a discutir, total, que la conclusión es decir, chavales, muy bien, adiós, muy buenas, no volvieron a contar con ellos. Bueno, el Apolo 8 ya hemos comentado lo suficiente, el Apolo 9. El Apolo 9 es la primera prueba del vehículo de configuración lunar, pero en órbita terrestre. Tienen que probar cómo funciona el módulo lunar, el ensamblaje, el atraque, tal, todas esas cosas. Y la primera salida extravehicular por parte de los astronautas. El Apolo 10. Aquí sí que hay cosas interesantes. Estos hacen también la circunvalación de la Luna. Hay ensayos de separación y acoplamiento en órbita lunar del módulo de mando y el módulo lunar. El módulo lunar logra descender hasta una altura ridícula de 15 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Pero tampoco se fiaba mucho de esta tripulación. Por el perfil que tenían, estos nos la pueden jugar. Y tenían miedo de que aterrizaran en la Luna. Entonces, para evitar eso, reducen al máximo el combustible. Dice, mira, no vais a tener combustible para poder bajar. Entonces, bueno, pues ante esa situación, pues efectivamente se ajustan al programa y no descienden. Bien, hacen posibles fotografías, etcétera. Bueno, el Apolo 11, todos sabemos ya lo maravilloso de un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad, o al revés, no sé cómo es el tema. Bueno, el primer descenso lunar, primera salida extravehicular, recogida de muestras, etcétera. Hay un detalle importante y es que en el alunizaje
el módulo lunar se pasa de frenada. Es decir, donde tenían previsto alunizar, que era una zona muy, muy llana y sin ningún problema, se pasan y se pasan bastantes kilómetros. Y entonces Neil Armstrong tiene que hacer un ejercicio de sangre fría impresionante para manualmente conducir la nave hasta un lugar donde visualmente parece que aquí, parece que, bueno, aquí parece que las piedras no son muy gordas, ¿eh? Y agotar el combustible, les quedaba solamente 17 segundos de combustible antes de que el módulo se posa. Bien, además, paralelamente, tienen la noticia, se está dando la noticia de que hay, ahora mismo no recuerdo el nombre de la sonda, hay una sonda soviética que va a estrellarse a unos centenares de kilómetros justamente cuando están ellos allí. Bueno, esto dice, no, ahí hemos ido, pero bueno, por lo menos, oye, pues fastidiamos. Bien, pues vale. Bueno, vale. Después se confirmó que se había estrellado. No se sabía si había apoyado o no. Parece ser que se estrelló esa sonda. Bien. Dentro de las figuras a recuperar está todo el proceso del descenso del lunar, del módulo lunar y todo esto. ¿Quién es el que diseña toda la operación, todo el sistema? Pues este hombre, John Hubble. El módulo de excursión lunar, la etapa de ascenso, el reencuentro con el módulo, todo esto es consecuencia de este hombre. En contra del criterio de von Braun, que tenía otros pensamientos un poco más grandilocuentes, entre comillas. Entonces da una solución que permite, pues, con poco volumen de combustibles, de materiales, pues hacer la operación. El Apolo 12, claro, el problema de los Apolo 12 es que fueron los segundos. Entonces, ¿ya quién se acuerda de estos chicos? Pues, sin embargo, en su haber tienen que hacen un alunizaje de precisión extraordinaria y que, bueno, que tienen un éxito, cumplen perfectamente todos los elementos de la misión. El Apolo 13. Bueno, el Apolo 13, yo creo que la película que aborda el tema del Apolo 13 está relativamente bien documentada. Y bueno, lo que es interesante es que hay una sustitución también del piloto del módulo de mando, porque ha habido un caso de sarampión en su familia y este no lo ha pasado. Entonces, en evitación de riesgos de que coja el sarampión en la luna, en la Turquía ocurrente, pues es sustituido, ¿no? Entonces, bueno, nos va a permitir, el Apolo 13 nos va a permitir hacer un poco el estudio de lo que es la trayectoria de retorno libre, propiamente dicha. Voy a ver si consigo. Bueno, vamos a ver. Cuento así a la antigua usanza, esto como decíamos siempre, la utilización de los medios audiovisuales, el visual no tengo la tiza para... Bueno, el retorno libre hemos dicho que es la forma de realizar un viaje a la Luna de forma que se asegure la recuperación de algún modo, aunque sea sin combustible o prácticamente sin combustible. El retorno libre, estamos diciendo, es lo que garantiza que prácticamente sin combustible o con muy poco combustible, garantizar el regreso a Tierra. El problema es que eso tiene que hacerse muy medido y con unas correcciones muy precisas. Porque si no, pues ya hemos visto. Si enganchamos a la Tierra de frente, pues viene el desastre. Si nos alejamos mucho, nos vamos a pasar y nos podemos encontrar dando vueltas ahí, en fin, en unos periodos, aproximadamente una velocidad, vamos, un periodo de órbita pues parecido a la órbita de la Luna.
O sea, de prácticamente de un mes. Bien, entonces eso es lo que en el Apolo 13 surge el problema. El problema que surge es precisamente en el módulo de servicio. El módulo de servicio se rompe una tubería, esa tubería produce una explosión y hay un deterioro que se quedan prácticamente, pierden casi todo el combustible y se quedan pues en una situación muy complicada. El problema del accidente del Apolo 13 es que ocurre justamente un poquito antes de entrar en lo que se llama en el campo de influencia de la Luna. Es decir, la gravedad actúa en la Tierra, actúa en la Luna. Entonces, si yo dejo un cuerpo en un punto determinado, pues ese cuerpo, si gana la gravedad de la Tierra, pues se irá hacia la Tierra, y si gana la gravedad de la Luna, se irá hacia la Luna, ¿verdad? Bueno, pues el caso es que justamente el accidente ocurre un poquito antes de entrar en la zona de gravedad lunar o de influencia lunar. Hay unas dudas, unos minutos de dudas por parte del equipo de Tierra, y ya se meten directamente en la influencia de la Luna. No tienen combustible para decir, espera que doy marcha atrás, eso no se puede hacer. Entonces lo que optan es precisamente por probar este sistema de retorno libre. Lo que hacen es ajustarse a la superficie de la Luna lo más posible, y cuando están en la parte trasera de la Luna, aprovechan el impulso. Lo que van a utilizar es el combustible que tiene el módulo lunar que estaba previsto solo para el aterrizaje, pues va a ser el que les va a proporcionar el impulso necesario para volver otra vez en esa trayectoria de retorno libre hacia la Tierra. Y en ese proceso tienen, bueno, si han visto la película o si algunas series que hay bastante buenas, pues el problema que tienen es que se encuentran que no tienen energía, tienen que desconectar todos los sistemas de energía, y a continuación pues tienen que apagar el ordenador, tienen que reiniciarlo, de ahí toda la práctica que había tenido Jim Lowell con el ordenador, pues le viene muy bien. Tienen que hacer una navegación visual, fijándose en el conjunto de estrellas a través de un sextante que tienen marcado en la ventanilla de la cápsula, y esa es la forma en la que son capaces de reingresar en la atmósfera. Así que realmente es un viaje que, si falló en el hecho de llegar a la Luna, es una aventura extraordinaria. El proceso de los... ya, bueno, solamente me faltaba ya comentar el tema de los últimos Apolos, que, como he dicho, ya son Apolos que entran en una regularidad. Se encuentran también con un problema que ya la gente le ha dejado de interesar, entre comillas, ya no es noticia de primera línea de los informativos, y entonces quizás en eso también pues se dediquen a hacer un trabajo más específicamente científico, ¿no? Ya se empiezan a enviar probos y a hacer trabajos ya más finales. Se aumenta el número de días en la superficie lunar, y bueno, el cierre del programa Apolo pues supone que se quedan en la calle un número enorme de gente absolutamente de primera línea, fruto de tanto de las empresas que han estado colaborando con el programa Apolo y que se encuentran sin el cliente principal. Es el salto que se da especialmente en la electrónica doméstica, digamos, y en la electrónica de todos los días, y muchas de las cosas que tenemos hoy día surgen precisamente de ahí. Yo recuerdo, y aquí el profesor Fernando Muñoz Vos pues lo recordará seguramente también, como en el primer trimestre del año 73, pues un profesor que no era él, nos llevaba a clase la primera calculadora electrónica, una Texas Instrument que hacía las cuatro operaciones y que costaba dos veces el sueldo de mi padre, que era bastante modesto. Y, la escalada a partir de ahí, de toda la electrónica, pues ha sido fantástica, ¿no? Bueno,
ya para terminar, solamente, esta es la pantalla del programa de simulación donde se ven todos los datos evolucionando, cogido fotograma. Ahí a la derecha empieza a verse la aproximación a la Luna. Esto es el sistema de referencia de la Luna, cómo pasa por aquí y cómo ahora la Luna sigue su camino y la trayectoria de la nave va a impactar, bueno, sobre la Tierra. Bueno, esto es el final de la imagen, de la trayectoria libre. Vemos el 8 este, famoso. Y esto es lo que ocurre si no se ajustan bien las cosas. Es decir, cómo pasa en el regreso, no se acerta con la Luna, con la Tierra, perdón, y entonces se vuelve otra vez. En realidad la Luna no es esto, la Luna no está aquí. Entonces, si nos damos cuenta, por ejemplo, en el programa, en la simulación, aquí ya llevamos 360 horas, frente a las 147 horas que duró el viaje completo del Apolo 8. Es interesante volver a poner este gráfico para señalar dónde ocurre el problema. El problema ocurre precisamente aquí, el incidente con el tanque de oxígeno. Aquí se hace una corrección para engancharse ahí y luego hay varias correcciones respectivas hasta llegar al punto final. Bueno, estas son las insignias de los cuatro Apolos consiguientes. Bien, para finalizar solamente pues decir que los que vivimos, aunque en fin, tierna edad, estos eventos y los que les ha sonado más y esto, pues se ha tenido siempre la sensación de decir, bueno, una cosa, fueron a la Luna, los que se lo creen, una cosa, te montas allí y se va. No es así. Claramente no es así. Además, como todos los grandes eventos, los acontecimientos, los hechos que tienen una relevancia histórica importante, son siempre muy complejos de analizar porque hay infinidad de ramas, de hilos que se cruzan y que hay que estudiar. Por eso yo creo que esto está muy bien, aprovechar estos aniversarios, ¿verdad?, de celebración para empezar a hacer investigación, un poco historia y reconstruir y tomar conciencia y perspectiva de lo que significó realmente todo esto. Esperemos que nos sirva de algo. Pues nada, muchas gracias.